Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista a la Carta desde acá del Centro Cultural de Colina, lugar que nos ha dado la oportunidad, por supuesto, además de almorzar algo rico y compartir también con nuestros invitados, el espacio para conversar sobre temas que son importantes. Yo, con mucho gusto, he recibido, por supuesto, la aprobación de nuestro llamado, y no de alerta, al comandante del Cuerpo de Bomberos de Colina, Lampa, Sebastián Benítez. Sebastián, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Te lo agradezco. Hablamos mucho por teléfono nosotros. Hablamos harto, nos vemos poco. Y las veces que hablamos son por emergencia. Claro. Realidad. Oye, pero no, sí, yo, en fin, no, nos convoca ese tema un poco más en las noticias. Te quiero preguntar yo, en primer término, ha asumido una nueva responsabilidad. Que en el fondo, tú eres el enlace regional de emergencia. Aparte de ser el comandante del Cuerpo de Bomberos de Colina Lampa, ¿cómo estás con eso? Sí, bueno, yo la verdad que en el mes de enero, o tarde de enero de este año, por acuerdo del Consejo Regional, mediante un proceso eleccionario, pues todo esto es súper democrático, asumí la calidad o el cargo, digamos, de punto focal operativo de la región metropolitana. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es ser el enlace de coordinación entre ONEMI y bomberos de la región metropolitana. ¿Qué significa esto? Que será el enlace ante la eventualidad, que esperemos que no sea así, que tengamos grandes emergencias en donde los recursos de la región, hablemos recursos bomberiles de la región, no den abastos para alguna emergencia. Seré el encargado de coordinar con las otras regiones, digamos, mayor cantidad de recursos, de manera de optimizar los apoyos correspondientes y obviamente mantener a las autoridades al tanto del trabajo que se está realizando. Bueno, esto tiene que ver además con, entiendo yo, con algunos protocolos de grandes emergencias que han estado, ya vamos a hablar un poco de las especializaciones que ha hecho y de las que ha participado, pero estamos hablando, como tú dices, de grandes emergencias y nunca se descarta lo que sea, por ejemplo, un terremoto como el del 2010, estamos hablando de cortes de energía. Hablamos de emergencias, claro, de gran complejidad. Desastres naturales, de emergencias de gran complejidad, incendios, lo hablábamos detrás de cámara. Tenemos ahí un pronóstico para este año que es bastante complejo, que sí. Se asimila mucho a lo que pasó en enero del 2017. Así que la verdad que es todo un tema que con el... Aprendemos de los errores. Y eso significa que de las lecciones aprendidas se sacan nuevos procedimientos, nuevos métodos, y es así como se genera todo este tema a través del Sistema Nacional de Operaciones que tiene hoy día Bomberos de Chile, que integra una mesa de crisis y tiene todo un cuento armado que significa tener que generar esta coordinación ante las autoridades gubernamentales, pero que sea un tema ordenado, coordinado, y que no genere un desorden y que no sea una respuesta poco efectiva, sino que derechamente se requieran los recursos que realmente sean necesarios y que no saturemos. Perfecto. ¿Quiénes forman esta red, por así decirlo? Esta red hoy día está conformada, bueno, la preside el presidente nacional de Bomberos de Chile, ¿ya? Raúl Bustos, y es integrada hoy día por un punto focal nacional, que es nuestro jefe, digamos, don Alejandro Artigas, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y lo integramos el organismo asesor, que son los integrantes de los grupos técnicos, los denominados USAR, que son estos grupos de rescate urbano, los grupos de rescate subacuático, los grupos de rescate de operaciones verticales, grupos de sustancias de materiales peligrosos, los HAZMAT, y somos 16 puntos focales, cada uno por las distintas regiones del país, quienes integramos esta mesa técnica y generamos los enlaces de coordinación según sea necesario. Oye, es muy interesante. Yo la verdad es que hemos visto una operatividad mucho más coordinada y, bueno, a lo mejor doy un ejemplo que es el más reciente, que es este mega incendio neumático que se dio en Maipú. En Maipú. Sí. Ahí como que se vio harta coordinación, actuando rápido, mucho tema de redes sociales. Sí, hay todo un tema que se ha manejado. Hoy día la emergencia de la región metropolitana se coordina a través del Consejo Comandante, ¿ya? Quienes también han establecido un lazo de respuesta de manera de generar lo que decía anteriormente, que las respuestas sean objetivas, eficaces y que sean ordenadas y que no nos saturemos y no nos llenemos de carros que finalmente no terminan haciendo nada. Y también se genera todo un trabajo de relevo, como mencionabas tú, el último ejemplo de la emergencia de Maipú duró prácticamente 48 horas. Y esas 48 horas tuviste que tener unidades respondiendo finalmente para poder dar por controlar la emergencia, que en el fondo después se originó toda una emergencia ambiental y todo un cuento que se desencadenó horas posteriores que acabara el incendio. Sí, claro, yo te mencionaba el tema de este mega incendio neumático, porque la verdad que acá en el territorio de la provincia de Chacabuco, particularmente en Lampa, lo hemos conversado otras veces, hay acopio
sí. Lo hemos conversado. Lamentablemente es un mal que no se ha podido erradicar. Se hizo, me acuerdo yo, hace un par de años atrás también, desde el gobierno regional metropolitano, un estudio. Se hizo un catastro de los lugares donde hay acopios peligrosos. O sea, te pregunto, ahí hay un riesgo que siempre está. Es una bomba de tiempo. ¿Cómo lo enfrentan? Es una bomba de tiempo. Se ha generado un trabajo de coordinación con intermedio de la municipalidad. ¿Qué es lo que nos complica hoy día? La clandestinidad. Sabemos que existen y muchas veces sabemos que existen y muchas veces hay otras que sabemos que están, pero no sabemos dónde están ubicadas hasta cuando no se generan grandes emergencias. Sí. Muchas empresas que funcionan en la clandestinidad, que saca una patente por una cosa y funciona con otra, y hasta que no se desencadena una emergencia y recién ahí sabemos qué es lo que tienen, y muchas veces cuando está ardiendo ni siquiera sabemos lo que tienen, pero ni siquiera ellos saben. Ni en cantidades, ni en proporciones, ni tampoco identificado. Y es un tema bastante complejo que a nosotros como bomberos nos complica bastante y nos genera tener que tomar montones de precauciones. Gracias a Dios hasta el minuto no se ha sucedido, pero la verdad que esperemos que no ocurra, pero es una bombita de tiempo. Se generan coordinaciones previas, se hace todo un trabajo, un catastro de las empresas que funcionan. Nosotros trabajamos mucho con el tema de los planes de emergencia, ¿ya? Y somos muy hinchapelotas con el tema de los inventarios actualizados de los materiales. Sí, es un tema súper importante porque tiene que ver, además, tú mencionabas el tema del riesgo en el fondo de salud, porque el tema de los neumáticos, obvio, lo que se está quemando es caucho, es una mezcla también de elementos que son sumamente tóxicos, pero lo conocemos, sabíamos lo que era. Cuando no lo sabes, no lo sabemos, es lo complejo, entonces... nosotros trabajamos mucho, le damos mucho hincapié al tema de los planes de emergencia. Y hay muchas empresas que la verdad que se preocupan bastante. Hay otras que directamente no se preocupan nada. Ahí donde los municipios han hecho hincapié y digamos han empezado a apretar, si bien la ley no lo indica, pero las municipalidades también se preocupan de que yo no te otorgo el permiso hasta que tú no te pongas en contacto con bomberos, porque si quieres una escoba, ¿cómo la arreglamos? Pero hay empresas que se preocupan y hay otras empresas que derechamente no lo hacen. Y pasa esto que te digo yo, que la empresa de repente saca una patente comercial por un giro y sin embargo después tiene almacenada otra cosa que hasta que no estamos con la unidad especializada trabajando en el lugar no logramos reconocer o identificar. Y eso es complejo. Hay un tema de cultura a nivel país todavía que... Hay que avanzar en eso. Sí. Sebastián, te pregunto, volvemos lo más estrictamente local a la jurisdicción del Cuerpo Bombero. ¿Cómo está este año? A ver, estadísticamente, en general. Ha sido un año fuerte. La verdad que de un tiempo a esta parte nuestras estadísticas han aumentado gigantemente. El año pasado terminamos con una estadística de más de 1.800 emergencias y este año al cierre del primer semestre ya llevábamos 950. Entonces creemos que de aquí a fin de año vamos a superar, digámoslo, vamos a cerrar en 2.000. Claro. Y ha sido un año bastante fuerte, bastante duro. Ya a esta altura del partido ya venimos trabajando con el tema de la temporada estival, que son los incendios forestales. Se han generado algunas reuniones de enlace, de coordinación. Se pronostica que vamos a tener una temporada bastante fuerte, tan o más complicada como lo que fue el año pasado. Y es por eso que se han tomado los resguardos habidos y por haber. Y la verdad que a medida que va creciendo la urbe, van aumentando las emergencias, a medida que crece la población, se siguen sucediendo más emergencias a nivel local y obviamente tienen que ser atendidas. Oye, respecto del tema de los incendios forestales, buen tema, porque se lo comentaba yo a Sebastián Benítez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Colina Lampa, fuera de cámara, respecto de lo que ha sido una impresión de nosotros de este departamento de prensa, sobre todo lo que es el mensaje, la reiteración del mensaje preventivo respecto de los incendios forestales. Tú ya lo mencionaste, se viene complicado este año, pero ¿qué se ha conversado más, con un poquito más en profundidad? ¿Qué es lo que se teme? ¿Se teme que repitamos un nuevo 2017, una marea de fuego? Sí, se teme porque la verdad que ha sido un año poco lluvioso. Ya. Y estas lluvias que de alguna u otra manera llegan tardías, también generan secuelas. Por otro lado, esta sequía que se viene enfrentando hace mucho tiempo, genera que tengamos sectores liazos con pastizales de más de un metro, tengamos la cantidad de basurales clandestinos que existen actualmente tanto en las comunas de Colina como en Lampa, es abismante. Constantemente, por lo menos dos o tres veces a la semana, tenemos que salir a emergencias que son derivadas de este tipo de basurales clandestinos que parten muy chiquititos y terminan siendo hectáreas de basurales.
y finalmente generan este tipo de situaciones. Si bien nosotros aquí en Colina no tenemos incendios forestales como tal, nosotros hablamos de incendios de interfase, que son estos incendios que parten los sectores rurales o no habitados, o en sectores de riazo, y amenazan a la urbe. Ya, como en el caso, me acuerdo, de lo que pasó en Chicureo, claro. En el caso de lo que tenemos en el Mirador del Valle en Batuco, que son sectores que están ubicados en la parte alta, en los cerros, con casas empotradas en estas nuevas parcelas de agrado, que es la tónica del último tiempo. Entonces, origina que estos incendios amenacen a viviendas, amenacen vidas, amenacen bienes, y nos obliga a tener que extremar medidas para poder trabajar y atender estas emergencias. Oye, te pregunto por los voluntarios, te pregunto por aspirantes, ¿cómo va el tema de el llamado vocacional? Porque el llamado vocacional es donde de la fuerza de emergencia. Sí, acabamos de terminar con nuestra escuela de formación el primer proceso del primer semestre, valga la redundancia, en donde tuvimos una convocatoria de aproximadamente 38 nuevos bomberos en las distintas compañías que integran las comunas de Colina y Lampa, que hoy día somos 6, próximamente 7, estamos próximos a inaugurar la futura séptima compañía en Chacabuco. Y ya estamos trabajando en el segundo proceso de este segundo semestre, que esperemos esté terminando en el mes de diciembre o enero, respectivamente, según cómo se vaya dando la cosa. Porque siempre es importante el factor humano, que es el recurso más importante que nosotros tenemos. Claro. Oye, entonces hay un sí. Una respuesta entonces a estos llamados. Es muy interesante, porque yo hacía hincapié en lo vocacional. ¿Qué significado, por ejemplo, para ti respecto de tu vida, respecto de tus tiempos, respecto del trabajo? Sí. Porque ser. Este es un tema. Es un tema. Es un tema porque en el fondo lo transformas. No hablemos de la familia, pero. No, es que lo involucra. Sí. Y es un tema porque en el fondo lo transformas en tu estilo de vida. Entonces, tu familia de alguna otra manera también se hace parte de esto. Sin duda. Yo hay un dicho por ahí que no hemos escuchado mucho las personas más antiguas, los bomberos más antiguos, que dicen que realmente tu señora o tu familia es más bombero que tú mismo. Porque en el fondo, si bien tú soy el que salí en la noche, va y volví, pero es ella la que queda ahí con la preocupación de qué pasa, es ella la que se preocupa de que tenés formación, es ella la que queda sola cuando tenés formación. No, ya se sabe todas las claves. Claves. Entonces, en el fondo, tu familia pasa a ser parte integrante de manera indirecta de esto, porque finalmente se transforma en un estilo de vida, como te decía, que los tiempos son muy acotados, en cualquier minuto tenés que salir, entonces, y eso de alguna otra manera es lo que a nosotros nos complica en algún minuto con el tema de la vocación. Claro. Oye, ¿y en el tema laboral? Sí, también es complejo. Oye, pero hay una legislación, hay un tema que se está avanzando. Sí, hay una legislación, hay un par de leyes que se dictaminaron el año pasado. Ya. En donde derechamente se hace partícipe un poco de que va en pro de ayuda a esta labor, pero todavía nos falta. Si bien hoy día se restringe un poco el tema de que el empleador despida, digamos, a los bomberos que acudan a actos de servicio. Hay todo un tema de papelería entre medio, pero bueno, siempre se camuflan cosas. Nosotros tenemos muchos antecedentes de todavía empleadores que por a veces motivo se siguen despidiendo bomberos que van a atender la causa. Y es un tema que, insisto, se tiene que ir madurando con el tiempo. El servicio de bomberos hoy día en Chile no tiene la importancia que debiese tener. Yo vengo llegando hace poco a Estados Unidos y la verdad que pude ver otra realidad en donde te das cuenta que derechamente todavía nos falta un poquito avanzar en esas materias. Si bien allá son rentados, acá somos voluntarios, pero existen voluntarios en Estados Unidos también, y el sistema que tienen ellos de protección en ese sentido, a nivel laboral, es gigante en comparación al que tenemos hoy día, que todavía sigue en pañales. Creo que todavía nos falta. Creo que si bien se está trabajando, y es súper bueno, porque hasta hace un par de años atrás dependía de la buena voluntad, hoy día, derechamente, creo que ya al transformarse en ley, falta madurarlo, y con la madurez que empieza a crecer, se empieza a formar esto. Bueno, muy interesante. Estamos con Sebastián Benítez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Colina Lampa. Hacemos una pequeña pausa, volvemos inmediatamente. Bueno, ya estamos de vuelta en Entrevista a la Carta con Sebastián Benítez. Bueno, tú mencionabas haber conocido una realidad, la realidad de Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Reno, estado de Nevada, donde estuvieron, tú también, entiendo, todos los comandantes de la región metropolitana.
Sí. Qué interesante. Sí, la verdad que nos fuimos el pasado 29 de septiembre. Ya. Fuimos los 24 comandantes de la región metropolitana, con una delegación en total de 26 personas, todos bomberos, a la ciudad de Reno, en Nevada, en Estados Unidos. Estuvimos allá una semana, fuimos a realizar un curso avanzado para comandantes, que fue dictado por bomberos de la Academia Carson City, en el estado de Nevada, que fue un curso bastante interesante, fue bastante intenso, bastante intensivo. Los gringos tienen toda una metodología de trabajo para el entrenamiento, que la verdad que los chilenos no tenemos adaptada, okay. pero fue necesario, fue bastante útil, bastante bueno. Vimos bastantes materias, como sistema de comando de incidente, control de incendio, edificio, control de incendio desde altura, temas de rescate vehicular, entre otras materias que fuimos canalizando. Conocimos un poco el tema industrial también, sí, el tema de materiales peligrosos. Justamente, conocimos un poco más la realidad del equipamiento que poseen hoy día los gringos. Que si bien, la verdad, como te comentaba fuera de cámara, hicimos algún análisis, algunos balances. La verdad que hoy día Chile se está posicionando de buena manera en esa materia, en ese punto. Oye, esta nivelación que tú dices, te refieres a entre Chile y Estados Unidos, por ejemplo, te pregunto por el equipamiento, porque uno dice, siempre hay como, no sé, años luz de diferencia respecto, por ejemplo, de la tecnología de los carros bomba, de los equipos de rescate. En la realidad, ¿cómo estamos? No, la verdad que estamos bastante bien. Ya te puedo decir que, si bien hoy día existe todo un tema... Incluso acá en el cuerpo bombero. Hablando a nivel local, voy a referir solamente al nivel de nuestro cuerpo bombero. Ya. A nivel local, la verdad que lo venía conversando mientras venía para acá con el conductor del vehículo, del móvil. La verdad que estamos bastante bien. Existen todavía algunas falencias de cosas que a lo mejor ni siquiera llegan a Chile todavía. Pero a nivel equipamiento en general, la verdad que nos encontramos bastante bien equipados. La diferencia que te puedo decir que se nota entre Estados Unidos y acá es que en Estados Unidos, si a un bombero se le rompe un uniforme, va a la bodega central y le pasa al otro. O en su defecto, ya tienen dos uniformes, que trabajan mucho con el tema de la prevención del cáncer. Entonces, si tienen un uniforme sucio, van, lo llevan a la lavandería y quedan con el otro disponible. Si se le rompe algo, van y se lo reponen inmediatamente. Aquí en Chile no, pues lamentablemente aquí le damos hasta que ya no da para más, porque los recursos son distintos. Y muchas veces el voluntario termina poniendo su bolsillo. Y muchas veces somos nosotros mismos los que terminamos comprando nuestros implementos. Es ahí un poco la diferencia. Pero a nivel implemento, a nivel carro, a nivel tecnología, la verdad que hemos avanzado bastante y la verdad que existen algunas brechas, pero la verdad que la brecha cada día es menor. Bueno, eso es lo tecnológico. Respecto de los procedimientos, respecto de, por ejemplo, cómo enfrenta el país los protocolos de emergencia. Ellos tuvieron un mega incendio forestal en California, lo conversábamos también fuera de cámara respecto de la participación de la gente de CONAF, estuvo la gente de la ONEMI, sí, también en eso. Ellos enfrentan de otra forma, más moderna. ¿Hay algo que podemos nosotros rescatar, copiar en la buena onda? Mira, la verdad que nosotros cuando llegamos les comentamos y tuvimos un módulo donde vimos todos estos temas y ellos nos explicaron el tema de esos incendios que tuvieron en California, e inclusive en todo lo que fue el estado de Nevada también les tocó. Está muy cerca. Sí, y ellos son muchos sectores, ellos son derechamente forestal, tienen mucho bosque. De hecho, ellos tienen allá, protegen mucho el lobo. Tienen un sector ahí bien, bien particular, bien bonito, en el lago Tajoe. Nosotros les comentábamos, después que presentaron ellos su postura, nosotros les mostramos lo que pasó aquí en enero del 2017, cuando teníamos 8 regiones afectadas, con más de 500.000 hectáreas afectadas por incendios, y los gringos prácticamente se sorprendieron, porque en el fondo para ellos era inimaginable. Ellos tuvieron 2 estados comprometidos de los 60 y tantos que tienen hoy día. Sin embargo, nosotros les contábamos que de 16 regiones teníamos 8 comprometidos, o sea, la mitad del país estaba quemándose. Y para ellos fue una cosa así como, pero fue totalmente indescriptible. Ellos tienen bastantes maneras de trabajar, tienen un sistema de protección civil que estamos a años luz todavía, que es bastante efectivo, tienen una disponibilidad de recursos tremenda. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Acá en Chile, cuando estamos en un incendio forestal, hasta que no se te activa o no se te decreta la alerta roja, recién ahí puedes disponer de algún recurso aéreo. Ellos, sin necesidad de hacerlo, el comandante que está a cargo, el jefe que está a cargo, los chiefs que estén a cargo, cosa que él lo solicite, y él indica cuántas son las que solicite, y son esas las que van a estar. Para que se entienda más o menos cuál es la diferencia de cómo se trabaja. Y todo lo que eso implica, ¿qué es lo que implica? ¿Que estén disponibles los helicópteros?
que estén disponibles los pilotos. Que estén disponibles las 24 horas, que estén disponibles todos los días del año, porque son recursos que están comprometidos dentro de este sistema de protección civil que ellos manejan, donde están todas las instituciones comprometidas, involucradas, in situ, y tienen una disponibilidad de recursos que hoy día, derechamente, lo conversamos con la gente con AFA hace un par de semanas atrás, existe una falencia tremenda, tienen ahí algunos problemas todavía de recursos. Y finalmente, bueno, hay cosas que ya se han podido ver a la luz de informes que se han entregado, donde ya derechamente se detectan las falencias que se tienen. Perfecto. Bueno, ahí hay dos aspectos. Y el otro aspecto humano, ¿cómo está la cosa, digamos? ¿Cómo veis tú a los voluntarios? Bueno, no son voluntarios, digamos, son rentados, como tú decías, son otra figura. Otra figura. Pero, ¿cómo ellos asumen el tema de la emergencia desde el punto de vista humano, de la capacitación? Del liderazgo también que tienen que tener los comandantes y todo. Sí, ellos tienen un sistema bastante bien importante, tienen turnos de trabajo, son no más de 3 o 4 bomberos por compañía. ¿Ya? Tienen, lo que origina que tienen procedimientos de trabajo bastante rigurosos, tienen un entrenamiento que la verdad que, a diferencia de Chile, estamos todavía lejos, muy, 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 muy riguroso. Y la verdad que se lo toman con bastante seriedad. Ellos allá en su país son ley. Entonces, en el fondo, tienen la misma importancia que tienen las otras instituciones, policía, la FBI, los militares, por ende, ellos perfectamente pueden decir esto no se hace y no se hace porque son ley. Ahí todavía estamos falientes, digamos, sí, claro. pero y eso conlleva a que se genera todo un trabajo de prevención, y eso involucra que las estructuras están adaptadas para la prevención, eso involucra que la gente genera el autocuidado. Se promueve la seguridad y el autocuidado en todas partes. Tú vas a cualquier centro comercial y vas a ver un desfibrilador en una cajita de seguridad, digamos. Cosa que aquí en Chile no pasaría porque se lo robarían. Eso es la cardioseguridad. Claro. La cardioseguridad es un concepto que, por ejemplo, aquí en Chile casi no existe. Falta mucho. Allá prácticamente la RCP se empieza a enseñar en los colegios, en la preparatoria. Y, en fin, un montón de temas culturales que van relacionados al tema del autocuidado para evitar, digamos, que se suscite una emergencia. Y cuando se suscite, exista gente preparada, cosa que cuando lleguen los bomberos, digamos, ya haya una primera respuesta. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los edificios públicos, el tema, por ejemplo, de las calles, el tema de los grifos, el tema de las escaleras de incendio? O sea, te pregunto, porque esos elementos súper simple, sí. Marca la diferencia. Todos los edificios en general, públicos o no públicos, allá cumplen una normativa que es completa para todos en cuanto a temas de seguridad. Ya. En tema de sistema de detección de humo, en tema de llamado, en tema de salidas de evacuación. Hay un tema estructural que ya está bien definido en esa materia. En relación al tema del uso de grifos, tienen una línea bastante, bastante buena que no involucra tener que dejar sin agua una ciudad completa. Los grifos siempre poseen buena presión. A diferencia acá en Chile, que no tenemos la misma presión a las 12 de la noche que a las 12 del día. Y las carreteras, bueno, tienen todo un sistema, prácticamente el soterramiento del cableado genera que prácticamente ya no tengas esa contaminación visual en las partes altas y en los incendios de altura se puedan trabajar, sí, claro. Puedas desplegar una escala mecánica sin problema, se disminuyen los riesgos. Por electrocuciones también, que otro tema. Es cierto, hay un tema cultural a nivel país que se ha ido gestando, que involucra que las emergencias hoy día no sean de mayor magnitud y obviamente sean bien atendidas y de manera eficaz y eficiente. Bueno, ustedes la tienen clara, ya que hicieron, bueno, han estado en esto muchos, muchos años. Te pregunto por último, estamos con Sebastián Benítez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Colina Lampa, ¿por dónde podemos avanzar como país? ¿Alguna vez te planteo yo que quizás una institucionalidad, un superministerio de emergencia donde estén involucrados obviamente las fuerzas vivas que están en este enfrentando este tema? Incluso lo conversamos cuando hubo este mega incendio en Valparaíso. Creo que en algún momento dijimos, oye, qué necesario es que cambiemos la institucionalidad, reformemos ONEMI, reformemos probablemente que todo esto tenga, no sé, visión el Ministerio del Interior. ¿Por dónde ves tú, a lo mejor, estructuralmente dónde podría venir? Sí. O que simplemente los que son expertos de emergencia realmente sean los que dirijan la emergencia. Mira, yo creo por decirlo en pocas palabras. Creo que a raíz de estas últimas cosas que hemos estado pasando, yo creo que lo primero parte por casa. Ya. Yo creo que lo primero parte por desde chiquitito empezar a cambiar un poco la cultura. ¿Ya? Y empezar a inculcar estos temas a nuestros niños, que hoy día la verdad que, insisto, no. Hoy día prácticamente no se enseña autocuidado ni seguridad en los colegios.
desde digamos, el prekinder, el jardín. De ahí empezar a incentivar este tema para que empecemos a cambiar de ahí la cultura, digamos. Y ahí está avanzando un poco en los grados, digamos, pasando por el liceo y de ahí la universidad, en fin. Creo que de ahí un poco para ir cambiando el chip. Eso como sociedad creo que nos haría bien, porque en el fondo vamos a ir intercambiando las ideas y se genera este tema de prevención que hoy día no existe. Y a nivel instituciones, claro, creo que lo importante es empezar a tener gente preparada en estos cargos y que se empiece de alguna u otra manera a hablar del sistema de protección civil, pero con la responsabilidad que ello compromete, porque hoy día las instituciones de alguna u otra manera son como muy independientes. Somos como muy independientes, no nos gusta que el otro se nos venga a meter. Y incluyo también a la mía, porque también nosotros somos celosos. No nos gusta que el otro se nos venga a meter, no, porque no tiene idea. Y cuando se nos intenta meter, oye, para. Sí, además que Bombero es una institución muy particular. Bastante particular, muy particular. Democrática, pero oye, también un poco cerrada. Muy particular y muy cerrada, y por el hecho de ser corporación privada y por administrar sus recursos y ahí jugarla con sus recursos, por ahí por el lado. Cierra un poco la puerta y no aguanta que se meta otra. Y creo que por ahí también nos falta a nosotros abrirnos y que las instituciones también funcionen. Si bien hoy día el ABC de la emergencia funciona, no funciona en la emergencia. Lo importante es que empiece a funcionar antes. O sea, evitar las emergencias. Claro. Y volvemos al tema de la prevención. Oye, Sebastián, presente y futuro del cuerpo. Bueno, contarles que hoy día el cuerpo ya, como les indicaba anteriormente, tiene 6 compañías. Estamos próximos ya a inaugurar la 7ª compañía en Chacabuco. Bomba Héroes de Chacabuco. Tenemos varios proyectos que se están próximamente a ejecutar. Nos están llegando a lo menos 5 máquinas nuevas. ¿Ya? Una máquina para la 5ª compañía en Chicureo. Una nueva unidad de rescate para la 2ª compañía ubicada en Lampa. ¿Ya? Nos está llegando un nuevo carro bomba para la compañía que tenemos en Chacabuco. Y nos está llegando un carro aljibe que va a quedar destinado en la comuna de Lampa. Y próximamente se viene un nuevo proyecto, digamos, en donde se nos viene adjudicado un nuevo carro bomba que significará cambiar una de las máquinas más antiguas que tengamos en el cuerpo. Bueno, eso en el ámbito de del equipamiento. Bueno, y el llamado. Porque yo sé que le fue bien con el, sí, con el tema de la... Y obviamente siempre seguimos haciendo el llamado. Los bomberos, así como van ingresando gente, siempre va saliendo. Creo que, siempre te lo he comentado, el recurso más importante que nosotros tenemos es el recurso humano. Por ende, hacemos el llamado a toda la gente que quiera integrar las filas de la institución. Las puertas siempre están abiertas, acérquese a sus cuarteles más cercanos, oriéntese, pidan información, conózcannos. De manera que sepan cómo funciona este tema. No solo somos emergencias, también somos un grupo humano que tenemos familia, somos confraternidad, y eso lo mantenemos, lo llevamos por más de 167 años. Este cuerpo de bomberos el día 7 de octubre acaba de cumplir 57 años de vida. Lo vamos a conmemorar este próximo sábado 13 de octubre. Vamos a celebrarlo con toda nuestra gente. Y eso es lo importante, es lo vital, que llevamos 57 años atendiendo a las comunas de Colina y Lampa y nos proyectamos para seguir atendiendo. Los bomberos nunca van a desaparecer. Y bueno, esperemos que la emergencia, digamos, no aumente más de lo que se estime, pero así sea, va a haber una respuesta, digamos, según sea necesario. Bueno, yo le agradezco a Sebastián Benítez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Colina y Lampa, haber estado con nosotros acá en Entrevista a la Carta, el Centro Cultural. Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros a través de este formato tele. Y por supuesto, siempre estaremos muy pendientes de la información que nos pueda entregar a través, evidentemente, de Radio Cumbre FM. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Y sigan nuestra sintonía.